A sus 11 años de edad, Juan Patricio Escalante Araujo, alumno del sexto grado de la primaria Vicente Guerrero de Zucacap, está a punto de alcanzar uno de sus objetivos, pasar a la fase nacional de las Olimpiadas de Matemáticas. En la fase a nivel escuela, de zona y de sector, pasó como el mejor alumno, lo que le valió para alcanzar la fase estatal, cuya prueba se realizará el 10 de febrero de 2016. Señala que está realizando ejercicios y tiene asesorías con su maestro para que pueda tener un buen desempeño en la próxima competencia. Su madre, la profesora Verónica Araujo Sosa, explicó que su hijo siempre ha sido disciplinado y organizado. Actualmente tiene promedio de 10, es el alumno más sobresaliente de su grupo y aun cuando domina prácticamente todas las asignaturas, las matemáticas es donde sobresale más, según comentó el profesor Martín Güemes Ojeda, quien le ofrece asesoría fuera de horarios de clase para que pueda tener un buen desempeño en la próxima prueba. Por su parte, el director del plantel, David Ayora Muñoz, señaló que es un orgullo para la institución contar con alumnos destacados porque son un ejemplo para los demás alumnos. La información la información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.